Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. O escapará de la justicia, recapturan reconocido terrorista en Villa Lourdes. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a un reconocido pandillero con antecedentes por el delito de extorsión. El arresto se ejecutó en la urbanización Villa Lourdes, jurisdicción de Lourdes Colón La Libertad, especificó la policía. Tras la detención, las autoridades informaron que el pandillero detenido responde al nombre de Kevin Alexander Paredes, alias Yogi. Anteriormente, el Yogi ya había sido llevado ante los tribunales para que respondiera por el delito de extorsión, pero el juez lo dejó en libertad. Pero en esta ocasión será acusado por el delito de agrupaciones ilícitas, por lo que podría pasar décadas en la cárcel, sentenció la policía en su cuenta de Twitter. A estos delincuentes ya no los está dejando huir de la justicia el presidente Bukele. Él se va a encargar de los jueces corruptos. El presidente Bukele tiene que quitarles el trabajo a los jueces corruptos y poner nuevos jueces que sean justos en sus condenas. Voy a seguir con más información, amigos y amigas. Capturan en residencial de San Salvador a peligroso pandillero responsable de varios crímenes. Oficiales de la Policía Nacional Civil capturaron en una residencial de San Salvador a un peligroso pandillero del barrio 18, señalado como el responsable de varios crímenes ocurridos en la zona y alrededores. Autoridades identificaron al criminal como Luis Enrique Martínez, quien dentro de la estructura que integra también es conocido con el alias de Charopán. El procedimiento donde fue aprehendido tuvo lugar fue en la residencial Altavista del sector del municipio de Tonacatepeque. La Policía Nacional Civil precisó que se trata de un gatillero que cometió numerosos crímenes. Para la estructura delictiva a la que pertenece, las investigaciones determinarán nuevos cargos en su contra. Provisionalmente será detenido por el delito de agrupaciones ilícitas, explicó la policía. Este es el mismo pandillero que estaba llorando por el sol. Lo que pasa es que cuando le tomaron el foto, este pandillero estaba en la sombrita. Es por eso que no podía aguantar el sol cuando lo estaban presentando ante los medios. Quería que su mamá le llevara una sombrilla o un sombrero para poderse cubrir del sol. Estos asesinos quieren que los estén contemplando después de todo lo que han hecho en El Salvador y a todas las personas que han matado en nuestro país. Voy a seguir con más información, amigos y amigas. Equipos élite capturan a peligroso terrorista en San Martín. La Policía Nacional Civil logró la captura de un peligroso pandillero en la comunidad Emanuel de San Martín, San Salvador. De acuerdo con la información, el terrorista fue capturado en las inmediaciones del paso a desnivel de la carretera Panamericana. Frente a dicha comunidad, el delincuente ha sido identificado como José Francisco Rivas, conocido en la pandilla 18 con el alias Chico. El delincuente será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas y se le sumarán nuevos cargos a medida que la investigación determine su participación en otros delitos, informó la Policía Nacional Civil. Las autoridades agregaron que los pandilleros que sigan ingresando a las cárceles permanecerán bajo las medidas más severas del sistema penitenciario. Mitad alimentación y sin colchonetas para dormir son algunas de las medidas más severas a las que se enfrentarán los delincuentes. A este pandillero no le ayudó su peinado, siempre lo capturaron. Estos peligrosos delincuentes están cayendo a las cárceles del Salvador. Aunque este no está muy tatuado, ha andado delinquiendo en El Salvador. La policía está investigando a estos criminales. No les importa si tienen tatuajes alusivos a pandillas o no. Lo único que les interesa es que sean miembros activos de pandillas. Aunque no tengan ni un solo tatuaje, la Fiscalía General de la República los está investigando. Ya no se pueden esconder de la justicia del Salvador aunque se borren los tatuajes. Voy a seguir con más información, amigos y amigas.
Pandillero que delinquía en la tiendona está triste porque pasará en prisión. Un miembro de una estructura terrorista fue detenido este martes por agentes de la Policía Nacional Civil por delinquir en la zona del mercado de mayoreo La Tiendona de San Salvador. El delincuente fue identificado como Wilfredo Hernández Aragón, quien fue detenido en la comunidad de Don Bosco. Será acusado por el delito de agrupaciones ilícitas y puesto a la orden de la Fiscalía General de la República para que enfrente la justicia, detalló la Policía Nacional Civil en su cuenta personal de Twitter. Desde que inició el régimen de excepción se han detenido a más de 27 mil pandilleros. En todo el país las capturas se han realizado la Policía Nacional Civil, soldados y Fuerza Armada del Salvador FAES. Este lugar está lleno de asaltantes y peligrosos pandilleros. En ese lugar hay un punto de asalto que la Policía Nacional Civil ya sabe dónde está. La policía también ha hecho varios operativos en la tiendona. También dicen que está lleno de militares y policías en ese lugar, ya que las pandillas mandaban antes en ese lugar, pero ahora son los militares y la policía. A los pandilleros lo único que les queda es llorar para que los saquen de las cárceles. Estos pandilleros ya no van a salir libres en más de 25 años. Tienen que estar más de 2 décadas en la cárcel. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor, denle me gusta.